Saludo con gusto. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Me escuchas bien? Tengo un poco Ahí de mala estamos, señal. A ver Carlos. si empieza a mejorar ahorita. ¿Cómo te va? Sí, te escuchamos un poco distante el micrófono, pero vamos más o menos bien. Carlos, pues estamos aquí, muchos dicen, esa sí me interesa, dice Luz María Mendoza. Dice Elba Maya, invita más seguido a Pérez Ricard, lo extraño en Radicales y también su videocolumna. Bueno, Carlos, ¿qué nos dices, por favor, de esta estrategia de seguridad que ha presentado la presidenta Sheinbaum y que tiene como eje central, me parece, la inteligencia y una participación relevante del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch? Pero no adelanto nada. ¿Qué nos vas diciendo de este tema, Carlos? Bueno, Julio, yo creo que fue una mañanera un poco atropellada. El secretario habla por espacio de 8, 10 minutos, no mucho más que eso. Y sin embargo, sí nos logra dar una idea de lo que será el próximo sexenio en materia de seguridad. Desde mi punto de vista, en esta materia más que en otras, lo que vamos a ver es mucho más cambio que continuidad. Evidentemente, continuará la política social que vimos durante el sexenio del presidente López Obrador. Pero a diferencia de este, creo que el foco va a estar en lo que se llama inteligencia policial. García Harfuch va a apostar por hacer una Secretaría de Seguridad Ciudadana fuerte, sólida, vertical. Va a haber un reacomodo, ya de hecho hay un reacomodo grande en las Secretarías de Seguridad y todo lo que tiene que ver en materia de seguridad y justicia, que él va a dirigir y entre otras cosas se va a crear una subsecretaría de análisis policial, de manera similar a como se hizo en la Ciudad de México. Pero si pudiera decirte en una sola frase en dónde va a estar el cambio entre la estrategia del presidente López Obrador y la estrategia de Claudia Sheinbaum, estará en esas dos palabras, inteligencia policial, que vamos a ver ya y a partir de las primeras semanas del sexenio. Carlos, ¿cuál va a ser la diferencia entre el tipo de inteligencia que ya realizan órganos del ejército, de la Marina? Anteriormente había de gobernación, los famosos orejas informantes. Yo sé que las orejas y los informantes no son el elemento sustancial de un buen trabajo de inteligencia, pero ¿cuál va a ser la diferencia teniendo ya un Centro Nacional de Inteligencia? ¿En qué reside esa posibilidad de mejoría? Diría que son dos elementos claves. Una, la coordinación, el fusionar los elementos civiles y militares de inteligencia en un solo elemento vertical, es decir, que no haya diferentes brotes de inteligencia en instituciones civiles o militares, sino que estos realmente se coordinen en torno a intereses comunes, intereses muy claros de política criminal que va a estar dirigiendo Omar García Harfuch. Entonces, por un lado está la coordinación, pero por otro lado hay algo quizás todavía más importante. Y es que los datos que se tienen, la información que se tenga, se conviertan en indagatorias, esas indagatorias se conviertan en carpetas de investigación y eso eventualmente se pueda judicializar. Eso es lo que se llama en esta categoría es el ciclo de inteligencia completo. Desde la información cruda que a veces obtienen las agencias policiales, la propia judicialización de los casos. Eso ha faltado en este sexenio, tanto la coordinación entre militares y civiles, como el hecho de que, de que la información no terminaba en carpetas de investigación que posteriormente pudieran ser judicializadas. Aquí, claro, el gran elefante en la habitación es qué pasará en la Fiscalía General de la República, porque no hay plan de seguridad que funcione, lo digo así, Julio, si no hay también un mecanismo de procuración de justicia que funcione. No hay modelo policial que aguante. En esa medida va a ser muy importante que Gertz Manero y la Fiscalía estén participando también en el proceso de inteligencia y de colaboración con el propio Omar García Harfuch. Ya veremos cuántos meses, cuántos años le queda finalmente al fiscal, pero me parece que mucho de su permanencia en el cargo dependerá de cómo se entienda con Omar García Harfuch a escala federal. Este fue el modelo que funcionó en la Ciudad de México, me gustaría precisar eso. Omar García Harfuch viene de la experiencia de la Ciudad de México, bastante exitosa, logra reducir el homicidio en más del 50%, los delitos de largo impacto en más del 60%, y eso tuvo que ver primordialmente con la buena cooperación que hubo con la Fiscalía de la Ciudad de México, que esperamos que pueda replicar y pueda escalar a escala federal. Si la Ciudad de México fue el ensayo, la federación va a ser la escala, la posibilidad de llevar ese modelo a una población 14 veces más grande
como es el país en su conjunto. Carlos, la idea de que haya, de que se compartan los trabajos de inteligencia de cada una de las oficinas, pienso particularmente en la Marina y en la Secretaría de la Defensa Nacional, pues históricamente ha habido siempre reticencia, recelo, cada quien quiere presentar sus resultados ante el jefe, no hay esa coordinación. Lo mismo sucede, creo, a reserva de lo que tú nos precises, incluso en Estados Unidos, en otros países, donde cada agencia trabaja por su lado, queriendo tener más presupuesto, más agentes, tener los lauros y las medallas que le corresponden. Lo que estamos esperando de que haya esa coordinación de trabajos de inteligencia, ¿es una aspiración discrecional o en la práctica concreta se podrá conseguir? Mira, hay tres elementos que son básicos para que sirva el trabajo de inteligencia. Uno es liderazgo político, luego es liderazgo en el ramo y luego es coordinación en torno a objetivos claros. Me parece que eso faltaba en administraciones anteriores. Había liderazgo político. No tengo claro que hubiera liderazgo en el ramo, que hubiera perfiles especializados en la materia que realmente hicieran política para la materia, se dedicaran 100% a esto y que no buscaran tener éxito en el ramo de seguridad o de inteligencia solamente para tener después réditos políticos o electorales, que fue en el caso de muchísima gente que pasó por la Secretaría y Subsecretaría de Seguridad en el sexenio anterior. Y por supuesto, identificar objetivos claros, una política criminal clara que focalice, que sea capaz de identificar, insisto, prioridades claras. Me parece que en ese sexenio se tienen estas tres cosas. Se tiene liderazgo político en Claudia Sheinbaum, un liderazgo que conoce también lo que sucedió en la Ciudad de México y que quiere replicar lo que sucedió en la Ciudad de México. El caso de Omar García Harfuch, más allá de las impresiones que tengamos sobre su trabajo en general o sobre su perfil en general, creo que nadie le puede regatear que no sea un profesional de la seguridad y además un civil, una persona que además tiene la confianza de la presidenta de la República, me parece que está claro, y que además por lo que mostró al menos ayer y por lo que ha ido mostrando en la campaña durante todo este año, es que sí tienen objetivos muy claros de cómo reducir el homicidio, reducir los homicidios de alto impacto, en general pacificar al país. Me parece que hay programa, que hay liderazgo político y que hay liderazgo policial. Esas tres características me parece que no se han tenido a lo largo de la democracia mexicana. Ahora bien, que esto no supone un riesgo de centralización del poder, quizás desmedido a ciertos actores y ciertas instituciones, compro ese argumento, pero te diría hoy que en el estado de crisis que tiene México en temas de violencia y de seguridad, ese es el camino al que hay que seguir, ¿no? Un elemento que quizás ha pasado desapercibido en la discusión en torno a esto, es que el Centro Nacional de Inteligencia, en donde antes hubo un militar, Audomaro, que era una prueba de confianza del presidente López Obrador, será ahora tomado por un personaje muy cercano a García Harfuch, y creo que se le va a devolver también mucha operatividad. Entonces, por todos los lados donde lo estamos viendo, por subrayar el tema de la judicialización, por la Subsecretaría de Análisis Policial, por el hecho de que el Centro Nacional de Inteligencia va a recuperar su operatividad, por las presiones que tendrá el mismo Fiscal General de la República para dar resultados ahora sí en esta institución que lleva al mando ya 5 o 6 años. Todo eso me hace ser optimista en cuanto a los resultados que creo que vamos a ver de aquí a los siguientes meses o años. Eso sí, esto toma mucho tiempo, hay que ser muy pacientes. No esperemos resultados de la noche a la mañana, hay que administrar muy bien las expectativas. No es casualidad que el día anterior a que se presente el plan de gobierno, todos nosotros vimos las imágenes del exalcalde de Chilpancingo. El problema criminal que tiene México es gravísimo, pero me parece que digamos, de igual tamaño es la respuesta que tiene el Estado programado para los siguientes 6 años. Carlos, yo he sido persistente crítico de la figura de Omar García Harfuch, y sostengo esos criterios, pero no es este el momento. Lo que te quiero preguntar es, ¿todos estos ingredientes y estos factores convertirán al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el personaje, en el supersecretario de este sexenio? Sí, mi análisis es que sí. Y es una cosa un poco paradójica, porque a la Secretaría de Seguridad se le quita la Guardia Nacional, que en realidad tampoco estuvo nunca en Guardia Nacional, porque como tú sabes, la mayor parte de los miembros de Guardia Nacional eran comisionados de la Sedena o de la SEMAR. Se le quita, digamos, ese instrumento que tenía y se le vuelve, voy a utilizar
estar el una corporación mucho más ágil de la que de la que era. Se quedan algunos cuerpos policiales, algunos cuerpos de inteligencia, de elites, la Comisión Antisecuestro, la Comisión Antihomicidio, se quedan a unos 15, 20 mil policías, me parece que terminarán ahí, civiles, que serán la punta de lanza de la Secretaría, pero su poder va a estar no solamente en lo que puede hacer la Secretaría, sino cómo él se puede coordinar con la CEMAR, con la SEDENA, con el CNI y también con las agencias financieras que son claves. Y la información que tengo a la mano es que también en las agencias financieras del Estado mexicano, es decir, que se encargan de revisar temas de lavado de dinero, va a haber gente muy cercana a él. Entonces, no solamente es su poder real, ¿no?, su poder constitucional como secretario de Estado, sino que alrededor, digamos, hubo un acuerdo para que muchas de sus fichas estuvieran en posiciones claves en todo lo que tiene que ver con seguridad y justicia. Yo aquí sí te diría que lo que falta todavía es que haya en la Fiscalía General de la República coordinación absoluta con la propia Secretaría para que, digamos, funcionara todo el ciclo de inteligencia, desde los datos muy crudos, desde la información que hay en la calle, hasta el proceso de judicialización de los sospechosos. Insisto, eso me hace sentir bastante optimista hacia el futuro. Carlos, en lo concreto, que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina estén coordinadas bajo el mando político, el liderazgo de García Harfuch. Y digo más. Desde mi punto de vista, el gran tema de la seguridad en México tiene que ver con lo anquilosado, que es nuestro federalismo. Es decir, que no hay una política criminal que pueda seguirse desde el presidente municipal, desde el policía municipal, hasta el presidente municipal, el policía estatal, el policía federal, Guardia Nacional, Ministerios Públicos, Fiscalías, Guardia Nacional, CEMAR, SEDENA, todo en torno a un mismo objetivo. Creo que Omar García Harfuch y la presidenta Claudia Sheinbaum tienen el suficiente poder para poder influir en la toma de decisiones desde hasta abajo hasta arriba, que es lo importante y lo necesario para atacar al crimen organizado en todas sus variantes. Entonces, no solo se trata de la influencia que pueda tener a nivel federal, que me parece que la va a tener, creo que eso es incontestable, sino también la capacidad y la interlocución, la coordinación que vaya a mantener a escala estatal e incluso municipal, para que pueda coordinarse su equipo pues con los secretarios de seguridad de cada uno de los estados del país y de los municipios del país. Es una labor titánica, pero no veo otra manera en que se le pueda dar la vuelta al federalismo sino esta, un gran poder que tiene que ser utilizado con muchísima responsabilidad, y aquí estaremos tú y yo, Julio, para ver en qué medida o no esto al final trajo resultados, ¿no? Porque se le va a medir también a partir de los resultados. Tampoco es que la paciencia vaya a durar muchos meses o muchos años. Estaremos aquí comentando cómo esto se empieza a desarrollar. Por lo pronto, si te digo, Julio, Claudia Sheinbaum, García Harfuch reciben un país con 85 homicidios diarios, ¿no?, un país en donde hay un asesinato cada 16 minutos. Se ha bajado se fue de 14 a 16, entonces sexenio, sigue siendo extremadamente violento, 30.000 homicidios al año, y también una capacidad del crimen organizado para expandirse prácticamente en todas las ciudades del país. Entonces, el reto que tiene es absolutamente monumental, y sí creo en mi análisis que la centralización también de facultades y atribuciones es necesario también para atender un reto como este. Toda esa descripción de la grave crisis de seguridad tiene su correlación con los poderes políticos. Te pregunto, gobernadores, presidencia de la República, secretarios, ¿han tenido responsabilidad fundamental en este crecimiento del crimen organizado? Absolutamente, Julio, también para que el auditorio lo escuche bien y lo escuche claro. No existe crimen organizado sin Estado. Muchas veces pensamos que el crimen organizado está por un lado y el Estado va por otro. Toda la historiografía de crimen en México, toda la literatura especializada, todo lo que sabemos sobre el funcionamiento del crimen organizado en América Latina incluso, es que el Estado nace, se reproduce, crece, evoluciona junto al crimen organizado. No hay crimen organizado sin Estado. Hay circuitos, tienen que funcionar circuitos institucionales y no institucionales cooptados por intereses criminales justamente para que se dé el fenómeno que conocemos como crimen organizado. Entonces, la responsabilidad está desde las más altas esferas hasta las más bajas, y lo que toca ahí es ir abriendo ahí cancha para evitar que esto siga permeando, digamos, en lo que nosotros llamamos la captura del propio Estado. Hoy hay regiones enteras de México,
hay instituciones enteras en México, hay circuitos enteros en México que han sido cooptados por intereses criminales. Y bueno, lo que toca es intentar avanzar en la dirección de eliminar precisamente esos intereses privados que han usurpado las funciones de lo público que se supone que son parte del Estado, ¿no? Carlos, pues con mucho agradecimiento por la posibilidad de platicar. Voy cerrando esta entrevista preguntándote, esa enorme concentración de poder que mencionas que va a tener el secretario de Seguridad, que está buscando tener el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con todas estas instancias, ¿no hemos conocido un fenómeno de concentración de poder persistente, perdurable, más que en el caso de Genaro García Luna? Es decir, ha sido un personaje que durante todo el sexenio, con todo el apoyo de quien ocupaba ilegítimamente, pero eso es otra historia, ocupaba la presidencia de la República, tuvo todo el apoyo y todo el control y toda la fuerza. ¿Cómo hacer para que García Harfuch no se convierta en el siguiente García Luna? Bueno, a eso sí no tengo evidentemente una respuesta. Lo que sí puedo decir es que no hay otra manera de combatir el crimen organizado si no es con toda la fuerza del Estado. El proyecto de centralización de poder que ahora enarbola Morena tiene una cara positiva y una cara negativa, como en todo. Mucho poder implica también mucha responsabilidad. Pero soy de la idea de que lo que ocurre en México del año 2000 al año 2020, al año 2024, es que justamente la fragmentación de poder, la descentralización del poder, lo que provocó justamente fueron muchos vacíos de poder que eventualmente fueron aprovechados por intereses criminales o por intereses económicos muy claros. El Estado tiene que recuperar su presencia territorial, el Estado tiene que recuperar su presencia material en muchas partes del país, y este proyecto de Morena de centralización de poder, si para algo debe servir, es para resolver también el problema de seguridad, con todas las debilidades, con todas las fortalezas y también, como ya mencionas, con todas las amenazas que esto tiene, para que no se repita la experiencia de Genaro García Luna. También hay que, es inevitable también hacer una reflexión más amplia, en el sentido de que está el poder de fuego de los grupos criminales, está el poder corruptor de los negocios ilegales, de la guerra contra las drogas, de todo lo que supone vivir junto al país que más drogas consume en el mundo y que más armas produce en el mundo, que también es muy complicado generar instituciones del todo limpias, ¿no? Estamos ante una situación muy rara que no se repite en ningún otro país. Ser justamente vecino de Estados Unidos, donde se consume la mayor cantidad de cocaína en el mundo, donde se producen 15 millones de armas, y además ser este país que cultiva amapola, que cultiva marihuana, que es tránsito de sustancias psicoactivas de China, de Asia, que además es sitio de tránsito, puente de cocaína proveniente de Colombia. Es muy complicado realmente hacer que las instituciones de seguridad y justicia funcionen en un país como México. Por eso insisto que a veces nos enfocamos mucho en las posibles soluciones, pero no tenemos el diagnóstico claro del tamaño del reto, el bicho que enfrentan hoy los actores, las instituciones que tienen enfrente el tema del crimen organizado. Es muy complejo, es muy complicado, y el tema es que cada sexenio se ha ido haciendo todavía mucho más complicado por justamente la dimensión internacional que tiene este tema, ¿no? Siendo vecinos de Estados Unidos y siendo tránsito de droga, de armas y de todo esto, lo que supone para que se haga un caldo de cultivo de intereses criminales en nuestro país. Carlos, te agradezco mucho, te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar, y evidentemente quedan muchos momentos y episodios para retomar el análisis y la conversación, porque queda mucho por delante. Carlos, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias. No, muy feliz de estar aquí contigo, Julio, te agradezco, y ojalá podamos seguir cada tanto conversando sobre esto, porque va a ser muy interesante lo que va a suceder en los siguientes meses y ver si la apuesta fue correcta o si tú tenías razón y finalmente no era la apuesta correcta. Ya lo veremos. Carlos, gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Adiós.